Nuestro país, el gobierno actual, la UNE y Libertad Democrática Renovada son cómplices en la oposición de aprobar el presupuesto, según dice el presidente electo Otto Pérez Molina, quien no da nombres de quienes orquestan este plan. Esa complicidad que ve el presidente electo Otto Pérez Molina es la conclusión de una serie de eventos y situaciones inusuales, cuya meta es bloquear el presupuesto que necesita el gobierno entrante para funcionar, asegura. Pérez Molina cree que el gobierno cierra los ojos y no acciona contra manifestantes que son manipulados por el partido oficial y que Libertad Democrática Renovada bloquea la agenda legislativa porque perdió las elecciones. Aquí hay una complicidad de todos, porque si no, el Ministerio de Gobernación no quiere reaccionar. Si la bancada y hay gente también de ellos que no quieren aprobar el presupuesto y por otro lado ellos están dándoles apoyo a esta gente, pues ahí lo que hay es una manipulación. El presidente electo no se anima a dar nombres de quienes están detrás de los movimientos que cree de fachada tienen otros fines, pero sí sospecha de Orlando Blanco de la UNE. No lo queremos descartar, pero tampoco lo estoy asegurando, no tenemos la información suficiente como para señalarlo. No me extrañaría, porque se caracterizó durante los 4 años para estar obstruyendo y haciendo cosas de este tipo. No se trata de una coincidencia que los manifestantes tengan los recursos suficientes para mantenerse frente al Congreso durante tanto tiempo, dice el mandatario entrante. No, mire, coincidencias, no creemos en esas coincidencias. Y han tenido carpas, han tenido de esos sanitarios, inodoros que son caros también, pues, estarlos pagando por tanto tiempo. También exige al ministro de Gobernación que impida más bloqueos frente al Congreso. De lo contrario, advierte que accionará legalmente. Por Nueva Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y Luis H.